La reconocida patinadora artística colombiana, Carolina Otalora, ha fallecido el día de ayer sábado a sus 40 años de edad, en la ciudad de Bogotá, tras recibir la sedación paliativa terminal, una dura decisión en la que ni su hijo ni su pareja estaban de acuerdo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué llevó a la patinadora a tomar tan dura decisión? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este video y suscribirte. De esta forma me estarías ayudando. Carolina Otálora, fue una reconocida patinadora colombiana. Ella junto a su esposo patinador, Juan Lemus, ganaron muchos títulos al país y a Cundinamarca. Compartieron 27 años en competencias, además de varios éxitos deportivos, tuvieron a su hijo, Juan Sebastián, quien tiene 23 años y también heredó el amor de sus padres por el patinaje artístico. Carolina Otálora fue una mujer que dio un valioso aporte al patinaje artístico colombiano. Pero lamentablemente, el pasado mes de agosto este año, cuando se preparaba para el Campeonato Panamericano de Naciones, se le fue diagnosticada cáncer gástrico, el cual le aseguraban que no tiene cura. Su esposo, Juan Lemus, dijo que la patinadora temía los dolores, los cuales eran cada vez más fuertes, al punto de no aguantar y tomar la dura decisión de la eutanasia. Tomó la determinación al ver que el tratamiento no era efectivo. Lo conversamos y decidimos acompañarla y aceptar la determinación que tomó, dijo su esposo. Juan Lemus confesó que él y su hijo no estaban completamente de acuerdo con esta decisión, pero eran conscientes de los fuertes dolores que ella debía soportar, por lo que fueron conscientes y procedieron a apoyar su decisión, a pesar del fuerte dolor que esta perdida les puede generar. No podíamos ser egoístas en ese sentido. Nos dimos cuenta del cáncer hace poco y ella no lo soportó, por eso la decisión. Culminó Lemos. Es de este modo que la reconocida patinadora, Carolina Otalora, fallece el día de ayer, sábado 12 de noviembre del 2022, en la ciudad de Bogotá, debido a que recibió la sedación paliativa terminal, mejor conocido como Eutanasia, con la que quiso dar por terminados varios meses de sufrimiento. Luego de conocer la decisión de Carolina Otalora, y el difícil momento que está viviendo sus familiares en este momento, la Federación de Patinaje en Colombia hizo un emotivo homenaje a la campeona de patinaje artístico. En su cuenta oficial de Twitter, la federación publicó un vídeo recordando cada momento que vivió la deportista en su carrera. Este vídeo fue acompañado con un mensaje que dice lo siguiente. El deporte de Colombia le rinde un homenaje a la gran campeona del patinaje artístico Carolina Otalora rodea con un gran abrazo de solidaridad a su familia, agregó el Comité Olímpico Colombiano. Cabe destacar que durante casi tres décadas, Carolina Otalora dio muchas medallas a Colombia y a Cundinamarca, especialmente en pareja junto a su esposo, Juan Lemus. Su última competencia fue el pasado mes de abril, en la que logró subir al podio. Es una pena lo que ha pasado, lamentamos la pérdida y muchísimas fuerzas a sus familiares y amigos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.